Una noche, hace dos o tres años, yo estaba mirando Showmatch y veo una mina vestida en tutú, revolcándose por el piso y cagándose de risa. Y digo, ¿y esta mina quién es? Me dice Janina La Torre. Por supuesto yo no tenía idea quién era, que se había peleado con la ex mujer de Doman. Dije, esta mina tiene que laburar conmigo. Y en efecto... Esto sucedió porque Janina nos acompañó en el ciclo de, de Radio Mitre durante mucho tiempo. Fue y es muy divertido conocerla. Yo iba a decir polémica, porque eh, a mí cada vez que me dicen polémico me molesta, o sea que no sé si usar o no la palabra. Pero está ahí Janina La Torre. Está loca, está un poco loca. Dice todo el tiempo lo que se le ocurre, pero lo hace con seriedad y da buena información. Vamos a hablar esta noche con Janina. Dale. ¿Qué sacan en la tele vos? ¿Por qué te metiste en la ¿Por tele? ¿Por qué me metí? Porque me gusta hablar, me gusta comunicar, y me gusta contar. Y trabajo de eso, Bueno, de pero podías hablar en tu casa o con tus sí, amigas. Sí, pero o... me empezaron a contratar y también me gusta la guita, entonces dije, ¿por qué no hacer guita de lo que me mejor hago? <laughs> ¿Cuánto hacés? Eh, iban tío? a ser 10 años, entré de casualidad, realmente no lo busqué y creo que, que es lo que me gusta, es mi vocación. Mm. Llegué tarde, pero bueno, lo estoy disfrutando. ¿Y cómo fue que cómo fue que llegaste? ¿Cómo, cómo empezaste? Me descubrió Jorge Rial y Ángel De Brito al unísono en Twitter hace 10 años. Viste cuando empezaron las redes. Yo era la esposa de Diego La Torre y se reían porque yo por ahí conocía a muchos conocidos, famosos por de la al fútbol. Sí o, o no, bueno. ser la esposa de entonces viste de, la esposa de La Torre que está loca básicamente porque claro yo al no ser chupamedias, viste que no soy chupamedias y no tener mm. negocio con nadie. Veían la tele o pavadas del mundo del sí, espectáculo sí. y de los famosos, de política, lo que sea, empecé a comentar y como que les divirtió. Y me empezaron a llevar de invitada a los programas. Y las ah, rendí. Okay. Y sin darme cuenta se agarpabas ex, como invitada. se agarpaba partir, mucho eh. como invitada. Igual la primera que me contrató fue Cristina Pérez. Me contrató para hacerle uh -huh. la columna de humor. ¿Viste que yo. Un, en perdón. la radio. Claro, ya hacía ella. Me pidió humor y yo le dije, yo humorista no soy. Me dice, sí, vos sos muy graciosa. La manera en que contás anécdotas. Sí, sí. Y empecé en AM en Radio del Plata con ella, era 10 años, en un programa que yo tenía a las 6 de la mañana. Empecé bien de abajo. Me levanté a las 4. ¿Qué ibas de 6 a 9? Sí, de 6 a 9 y yo le hacía el humor todo el programa, que eran anécdotas de ella, de famosos, de Flavia Palmiero. Uh -huh. Y empecé así como a meterme en un mundo sin querer y al conocer tanta gente me empezaron a llegar las noticias y las primicias mm. ¿y, y, y en, tu, en su momento hablaste con Diego de empezar a regular en eso? O? sí, le pedí permiso, fui una mujer sometida, sí, le pedí era, ¿sabes y... por qué lo hice? por respeto, porque yo sentí que invadía un tema, un camino que por ahí él ya tenía muy andado Diego yo lo admiro muchísimo un sí, tipo sí. muy respetado en el fútbol y en el periodismo no, y deportivo, también, entonces sí. cuando yo empiezo en la tele, él ya era Diego La Torre y yo no Pero. soy la típica loquita, botinera que usa al marido para ser famoso Vos me conocés, no sí, lo sí. necesito, es una vocación real la mía. Sí, sí. Y cuando me llamó Cristina, me dio como miedo. Me llamó real primero para trabajar, yo le dije que no, no me animé. Ajá, verdad, para en no. la tele. Sí, no me animé. Y cuando me llamó Cristina y le dije que sí, fue a a hablar con Diego, sentarnos, conversarlo, porque yo entraba a un mundo donde él ya era alguien y tampoco le iba a arruinar la vida. Claro. Durante mucho tiempo igual nos peleamos mucho y él creyó que yo le iba a arruinar la vida, me la terminó arruinándola a mí. Pero este, él creyó, viste. Pero yo, voy muy al... claro, yo voy muy al límite y vos no sabes hasta dónde. Digo, es un tipo de perfil muy bajo y para también, hablar... Pero vos sos responsable de tus opiniones. Exacto. Bueno, no eso él, es lo que... Digamos. Las veces que lo llamaron para cagarlo a trompadas, entre ellos ¿Sí? Canigia... Levanté el teléfono y le dije: venía a buscarme a mí, a hablar claro. conmigo, porque yo, gracias a Dios, vivo en un mundo moderno donde sí. si yo digo algo, lo dije yo. ¿Y te este haces cargo el, vos? Es muy de antes sí. llamar al marido porque tu mujer sí, dijo, claro, claro. a ella. Sí, tipo o sea, ponerle la al perro. ¿Te acordás? Bueno, claro. así por eso ah, le pedí ah, permiso claro. para trabajar. Nosotros éramos como claro. perros. Y yo soy de esa claro. generación, yo tengo 50. Sí. Yo empecé siendo un perro y ahora soy liberal, sí, que a Diego sí, le parece sí, sí. raro todavía. Pero yo cuando me casé era medio la señora de... por eso uso el apellido mm. casada, un tema de antigüedad. Claro, vos elegiste eso de usar el Yo apellido, lo uso, ¿no? sí, porque soy talada. Pero igual ahora artísticamente me gusta más porque mi apellido es a Rusa. Es más corto. Y sí. choca con el Yanina, ¿viste? Yanina Rusa queda Rusa, Ruso, es queda, difícil. Sí, queda medio raro. O sea, viste como Cristina Kirchner que lo sí, adoptó. Sí. Pero en realidad yo fui sometida. Yo me casé y era una feliz señora de la Torre. Y no porque era famosa, porque mi mamá también es la señora de la Rusa. O sea, soy mm. de esa época. Mm. Y mis amigas también son de esa época. Mm. ¿Viste que en los colegios te despersonalizas también? Y, y, ¿cómo veías el mundo, este mundo desde afuera y cómo lo ves ahora desde adentro? Yo lo veo igual, porque en realidad me contaron, viste, cuando vos estás desde afuera tenés un montón de fantasías, viste que todo el mundo cree que las de la tele son todas putas, que los tipos son todos locos, hay de todo, como en las clínicas, sí. en los protíbulos y en, en, en tribunales, y hay medio como una fantasía. Entonces desmitifiqué un montón de cosas que estás del otro lado y vos crees que. Mm -hmm. Somos normales, laburamos, apagamos la cámara yo siempre sí. digo que yo compongo también un personaje para la tele. No soy tan exacerbada en la vida como por ahí me voy a... o sea, al aire, siempre hay una cuota mm -hmm. de verdad en todo lo que uno dice. Pero no, no me llamó la atención, lo veo bien, lo disfruto. Igual yo entro y salgo, yo no, no vivo adentro de la tele, ni quiero tener, tengo amigos porque al pasar tanto tiempo compartís, pero no es que soy amiga de todo el mundo, ni voy a todos los eventos. Del... O sea, no te consideras una mina de la tele. No. Ajá, no. Mira. No, no, yo considero... Sí. No, considero... No, al principio por ahí sí. Yo aprendí cosas de cuando trabajé con vos. Yo antes por ahí iba a eventos, por ahí iba a un montón de programas, yo nunca más fui a ningún lado. Vos una vez me dijiste que tenía que ir donde me pagaban, es porque si no mi imagen se gastaba y yo te cierto, hago caso. Sí, Hoy claro. vengo acá porque sos vos. Yo nunca más fui a ningún lado, ni a la mesa de Mirta Voy. Es que no hay que ir a todos me lados. Me parece que tengo que encontrar ese lugar donde el que me quiera escuchar, que me ponga... Yo te digo, yo creo que eso en general hay que hacerlo en la vida. Digamos. Y bueno, y yo me guardo no mucho. No hay que ir a todos lados porque... ¿Por qué decir que sí a todo? No, no, que... y aparte estamos muy expuestos, entonces yo ya le escapo a los desfiles, a los eventos, a las fiestas. Ya no voy, No hace muchos años que no mm. voy. Prefiero estar sola en mi casa mirando series. ¿Le crees a la gente de este mundo? Algunos sí, otros no, pero me doy cuenta cuando tengo como... Sí, algunos les creo y otros no, pero igual es más a lo que no creo que lo que creo. Uh -huh. Yo en realidad a veces utópicamente tiendo a creer porque yo soy frontal y soy honesta de verdad, entonces uno cree que son todos como uno, pero lamentablemente no. Uh -huh. Yo, yo, te escuché contar cosas bastante terribles mm. del mundo de las mujeres de los futbolistas. O es un mundo terrible, de... sí. Es un mundo, es lo que te digo, somos como perros con correa, sí. Mm. La gente se queda con la vida de Wanda y la plata, pero es patético en el fondo, porque si vos la mirás a Wanda en su Instagram, es una chica que hace un reality en base a la plata que gana un tipo metiendo goles. Y mirá que yo estoy casada con un tipo que sí, me mete sí, muchos sí, goles. Sí. Me parece como patético creer que sos alguien a partir de eso, por eso me ofende cuando me dicen vos, vos trabajás por el apellido. Mi marido no es dueño multimedia, no tiene... No, 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 o sea, no, no. vos no te pidió trabajo para mí, acá tampoco. No es que casada. te pongas... porque yo te conté una vez? Sí, porque te tomé... Porque me habías visto... Yo lo voy a contar. Yo te tomé a vos porque te vi un día en lo de Tineri tirada en el piso, ¿Un un revolcándote a los gritos. Yo dije, esta mina tiene que laburar conmigo. Estás totalmente <laughs> con mal de la cabeza, <laughs> sí. con un tutú. Te habías peleado con, <risa> el, <risa> con la ex de, de Doman, ¿no? Sí, exacto. Claro. Si sí, yo tengo ese humor para laburar en el espectáculo, y obviamente teníamos que laburar juntos. Bueno, y a partir de ahí es cuando yo me empecé como... Según mi marido, que es horrible lo que te voy a decir, él cree que yo un día me rebelé, yo un día no me rebelé, un día me di cuenta que estaba siendo la esposa de él, siendo una sometida. que en el fondo Me, me buscaré... imagino que igual no es un día, es un proceso. Es un proceso, fue a partir de los 33, 34 años hasta los 40. Más o menos cuando él se empezó a retirar del fútbol y yo empecé a ver que había otra vida atrás de eso, porque la mujer del jugador, sobre todo las de mi época, vos te casabas como le pasó a Claudia Villafaña o a un montón, no Mariana Nanis, era como una distinta en ese momento. Ajá. Era una rebelde. Vos lo acompañás, aplaudís sus goles, le preparás la ropa, le preparás el bolso, cuando tiene que concentrar, los días que puede tener sexo, porque los jugadores son tipos que a pesar de ser muy mujeriegos, claro. después de un partido y antes del partido no tienen sexo, el lunes bueno. están acalambrados, calambrada, quilombo, sea insoportable. ¿eh? Entonces es como una vida rara. La gente se, con la, se queda con la parte glamorosa, pero es medio triste la vida de la botinera en sí. Estás muy sola, viajas mucho en Navidad. Bueno, de... y ellos también, ¿no? El ellos la pasan golpe, mejor, y... pero él se realiza y vos no. Ah, bueno, claro, claro. Si sí, para vos realizarte es servir para algo y hacer algo que no sea gastar plata, no, no, que lógico. no es el motivo de mi vida, no me hago la bocamelita descalza, me encanta vivir bien, vos sabés cómo yo vivo, sí, sí. pero no vivo para mostrar el anillo en Instagram, sí, no claro. me interesa, el anillo es un resultado de las cosas que a mí me gusta sí, sí, hacer, sí. nada más. Es medio patética la vida de la mujer de la jugadora, a pesar de que todas quieren ser botines Yo te escuché ahora, me estoy acordando, contar cosas de México que eran bastante impresionantes de, en Guatemala de, y en México. Hay, en claro, sí, en, en de... Guatemala, en Guatemala hay ah. dos equipos muy importantes que son Nacional y Comunicaciones, que son los DAS, como decirte, los Kitcheneristas y Cambiemos, o sea siempre hay uno que es presidente de la familia, son familias uh -huh. muy potentes que todo es monopolio. La nafta es de uno, la leche es del otro, el supermercado. Uh -huh. Viste que no hay competencia de nada. Y nosotros estábamos en esa época con los García Granados, que eran no eran los presidentes del momento, eran los anteriores, Ajá. y los llevan a comunicaciones a Diego. Eso era más una inversión y una cosa de granarguita. Sí, Diego sí, es ya estaba casi realizado como futbolista, era para sacar campeón a comunicaciones, que Diego salió goleador y campeón. Y éramos cuatro: yo tenía a Dieguito muy chiquito, que era un bebé de meses, Lola, Lola que tenía dos, tres Lola. años, bueno, Diego y yo, un guardaespaldas cada uno íbamos en autos blindados, aparte son del Mossad, tipos que estuvieron sí, allá, sí. van con ¿viste, los, los walkie-talkies, se toque. van hablando y van diciendo, yo tengo alfa, alfa era Diego, delta era yo, frenan a tres metros del, del que va adelante. Qué Lola orgullo. iba al colegio con su guardaespaldas. Y sí, en el recreo vos veías a todas las niñitas ricas con el señor al lado armado. Y Lola era graciosa. Sí, es, claro, hay mucho secuestro. Todo el tiempo. Sí. De hecho, cuando he visto... Más que o sea, la paranoia se justifica? La digamos. paranoia se justifica, te lo ponen, todo es blindado. Mm. Era incómodo, porque nosotros no tenemos la cabeza de ellos. Vos vas a comer y alrededor de tu mesa hay cuatro tipos parados. Sí, claro. Y vos dices, están cagando de hambre, pues te da vergüenza tomar vino, comer y el tipo mirando. Pero es el es trabajo gracia. de ellos. Era muy incómoda mm. mi casa, yo soy una señora casera. Nunca fui a la cocina de mi casa porque estaban ellos con las señoras que limpiaba. Claro. Entonces tenés como la casa invadida, ¿no? Es que bajás y así pongo la pava para el mate. No, no tenés más es, intimidad. No, no tenés intimidad. ¿viste? Y todo ¿Cuánto escuchando. tiempo estuvieron en Guatemala? En Guatemala estuvimos, primero un año y medio, después nos fuimos a México, después volvimos otro año más a Guatemala y después terminó su carrera en México. Era como, entre México y Guatemala fuimos y vinimos durante cinco o seis años. Igual la pasé muy bien, ¿eh? Uh -huh. Aprendí. ¿Qué? y te cultivas, estudié mucho historia del arte en todos Ajá. lados, en México me hice fanática de Trotsky y de Frida Kahlo, de Diego Ay. O sea, en cada lugar estudié, al principio cuando era más joven en España Estudié desde. Yo sé bordar, coser, pintar, patinar a la hoja. ¿Eres una chica completa? Sí. Patiné muy. Ahora, ahora no quiero nada de todo eso. Ahora me quiero llenar de botox, tirarme en la cama <laughs> y enjollarme. Pero sí, yo bordé las toallas. Qué idiota. Bordé las toallas de mi casa, bordé las sábanas, le puse las iniciales nuestras. Quiero a Susanita, cocinaba divino. Ahora todo eso no lo hago. ¿Y me qué revelé. edad tenías cuando hacías eso? Me casé con Diego a los 25. Tengo 50 a 25 años. Cuando ah. llegué, claro, a España empecé a jugar a la mamá. Cocinaba, hacía tortillas, hacía tartas, amasaba, porque en España no hay ravioles. Entonces, amasaba, ahí, ahí estás, estamos. Mirá, Éramos re chiquitos. Eran chicos, Hace ¿sí, 25 no? años, sí. Tenés un aire mariana Fabián, ah, eh, y ella vino a mi casamiento, porque Gastón Portal en ese momento era su marido y era ah, mi mira. amigo de Diego, sí. ¿Eh? Sí, tengo como una aire mariana. Sí. Somos las dos muy flaquitas. Mm. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Pensabas que tu vida iba a ser así? Sí, porque yo soy como muy planificadora, no, no de esto de la tele, no, no. pero mi vida para mí son los chicos, mi familia, es mi mayor uh -huh. proyecto. Yo soy muy como la imitadora de mi mamá y mi mamá medio como que me puso un chip, porque a pesar de que me hago la loca, no estoy loca, y soy como esa Susanita contenedora de los cuatro, de que los chicos vayan al colegio, quererlos, amarlos, estar todo el uh -huh. día con ellos, sí, tengo esa cosa. Y... Eh, no, no, no me interesa particularmente hablar de cosas íntimas tuyas, no, pero, pero. A mí no me vos, No, 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 pero tiene que ver con nada. Eh, eh, yo leía que vos tenés como. venís como de una historia de traiciones, o sea, sí. que tu abuelo traicionó a tu abuela, tu papá traicionó a tu mamá. Sí. Sí, sí mi abuelo. o sea, peor. Mi, la peor traición de la familia es que mi, mis abuelos eran gallegos, ¿no es cierto? Vinieron de, de Galicia. Mi abuela vino a los 16 años en barco, como las mandaban a hacer la América, pensando claro. que a los 16 años sola. ¿Y conoció a tu abuelo acá? A mi abuelo lo conoció acá que trabajaba en papel prensa en esa Ay, época ya. Este, él era radical, usaba boina. A mi abuela la violaron en el barco y llegó oh, embarazada, ah. la primera. Que no está viva, por eso lo cuento porque mirá. no es que va a sufrir con esto. La primera hermana de mamá es hija de, de una violación de mi abuela mirá. en un barco de inmigrantes. Mi abuelo, que en ese momento fue muy bueno, que en esa época era muy machito, se casó con mi abuelo teniendo un bebé que no era propio. Pero, es generoso, pero al tiempo se volvió un tipo muy violento. Este, una vida pobre. Mi abuela era mucama. Mi abuelo trabajaba en papel prensa. Vivían en sí, un sí. conventillo, mamás de San Telmo. Mi mamá no, terminó la primaria. Mi tío tampoco. Pero les fue a los dos muy bien en la vida gracias a Dios. Y mi abuelo, cuando mi mamá tendría unos 13, 14 años, la dejó a mi abuela por la hermana de mi abuela, wow. la tía Maruja. Mi mamá, viste que yo soy un poquito de armas a tomar, y bueno, mi mamá es mucho peor que yo, casi incendiaria. Casi lo mata, fue, se armó una trifulca tremenda y eligió nunca más ver a su padre, y desde los 13, 14 años nunca más lo vio, hasta que un día, cuando yo tenía 18, o sea, pasó la vida, sí, sí, mi mamá señor. se casó. Yo iba por la calle Florida caminando con mi mamá y pasó un señor viejito con una boina y me sí, dijo, ese señor bueno. que va ahí, que nunca nos vio ni la reconoció, ella era su hija mujer, vos pensás que es fuerte de ser que no. vos pases por el lado una mujer de cuarenta y tantos con su hija de 18, uh -huh. que es tu hija y que vos no lo sabés. Sí, claro. Este, él no tuvo hijos con, su, con la señora con la Maruja, señora... que era la hermana de mi abuela, que la desterramos sí, sí. de la familia, y me dijo, ese que va a ir tu abuelo. Y eso fue como, ¿qué, qué distancia, verla a mi mamá, que se crió sola, a su papá que pasó caminando. Ni como... lo pararon, ni hablaron. Nada, no, nada, yo lo quise parar y ella no me dejó. Ah. Y después, este, mi papá, que era muy mujeriego... Eh, mi mamá lo echó, en realidad él la cuarneaba muchísimo, él tenía un amante, la amante la empezó a la era un amante amante de años, no un polvo, sí, sí. la empezó a volver loca por teléfono. Bueno, de hecho vivió como 20 años. Exactamente, ¿no? sí, creo que 25, porque después de que se separaron, papá se murió ahora unos años, sí, papá, sí, yo creo que 25 años vivió, con, sí. creo que vivió 25 con las dos, porque Ajá. se fue de casa cuando más o menos hacía 25 años que estaban casados, este, tenía una amante fija, que era la secretaria del banco, papá trabajaba en Banco Nacional. También era son cosas de esa época, ¿no? Claro, y ella... El tipo con el, Claro, el... con la secretaria. Ah. Y ella, él, viste lo típico, acá hacen todos los tipos, no la quiero más, pues no la puedo dejar, es la dueña de la plata, si me separo me quedo en la calle, lo que te dicen los tipos, porque está un vínculo y esta chica lo que hizo, que yo la detesto con toda mi alma, y estoy segura que cada vez que hago una nota con vos, con alguien, me ve, y yo siempre me encargo de decir que la odio, porque una cosa es acostarte con un tipo casado y la otra cosa es meterte con la familia del tipo casado. Arreglate con él, Reina, vos ya sabías que estaba casado y tenía hijos. Esta chica llamaba todos los días a mi mamá, ¿Sí? para contarle, por ejemplo, antes que llegara él del trabajo, viste que yo soy de la época que el señor iba a trabajar, nosotros porque trabajamos en la tele y no tenemos sí, horarios sí, normales, sí, sí. mi marido trabaja llegaba noche. Siempre a la misma hora. papá sí. llegaba a siete y media, claro. no sabíamos qué hacía hasta esa hora, porque en realidad claro. trabajaba en el banco que se daba hasta de la tarde, o sea, la cagaba bien cagada, claro. ahora que sí, somos claro. grandes como mamá, decimos, este tipo hacía su vida, siete y media entraba a casa a cenar, para irnos a dormir a las nueve, claro. y cada vez ella llamaba a mamá y le decía, el calzoncillo de hoy es verde, ¿En y sí, y cosas tremendas de, de las medias, de los calcetines de la tanto ropa. Odio tenía, no, porque se ve que él se carría y él le diría que no nos podía dejar, porque éramos éramos. De, Viste loco? que en esa época la gente no se separaba. Y no, aparte, claro. mi mamá tuvo muchos huevos, mi mamá lo echó. Yo tenía 16 años y las mujeres en ese momento no echaban a los maridos. No, se bancaban claro. la que venga. ¿Y ¿Cómo hicieron? ¿Se bancó ella sola? Eh, no, mi papá se portó bien económicamente. O sea, ah. nosotros éramos, o sea, de la pobreza de la, de la infancia, sí, sí, sí. mamá se casó con el chico bien de San Telmo, digamos. Ajá. Papá. Que por supuesto, los, mi, mi abuela paterna y todos la odiaban porque era la hija de la gallega pobre y él se casó con el mejor chico del barrio. Este, y mi papá no, mi mamá nunca trabajó, pero nos mantuvo, nos dio todo. O sea, nosotros teníamos en ese momento, vivíamos en Belgrano, una casa en Mar del Plata y un o sea, de fin de semana, bien, todo sí, eso bien. nos quedó a nosotras. Mi papá se fue sin nada, pero fue una vida difícil porque. Éramos como reprimidos, no era como hoy, viste, que vos te separás y le decís a tus hijas que tenés una novia, se la presentás. Mi papá, esta mujer Marinés, la negó siempre, la terminó Ajá. asumiendo cuando yo ya estaba casada y tenía hijos. ¿Aún cuando vivía con ella? Sí, mirá. nos mentía. Él tenía, mira lo que tenía, tenía un departamento que nos hacía creer que vivía ahí. Mi hermana y yo dormíamos ahí, pero tenía armado para eso. Él vivía en otro ¿En con serio? Marinés. O sea, Quería sí. una geografía. Sí, total. Pero él también, mirá. y en Navidad y Año Nuevo pasaba con nosotros. Pero él nos decía que estaba solo, que no era Marinés, que eran miles. Hasta que un día. Alguien le dijo a mi mamá que lo veía siempre. Esto fue, no sé si te lo llegué a contar esta historia, es hermosa. No. Alguien le dijo a mi mamá que lo veía a mi papá siempre por las ceras y Billinghurst, no sé qué. Entonces, sí. una noche mi mamá no podía dormir, no me iba dormir. Claro, vivía ahí. Claro, entonces yo con mi mamá, las dos, empezamos a dar vueltas con el auto a la noche. Yo siempre fui. La que escuché, la que apoyé, la que acompañé a mi vieja, uh -huh. la que cuando mi papá le hacía algo, yo iba, ejecutaba, gritaba, lo mataba y volvía. Si él no le quería el plata, yo me personaba en el banco y le decía, me das, me das, me das, mi papá tiene... Yo siempre fui la que... Sí, sí. Así como soy con mi familia. Y estábamos las dos en camisón y, de repente, vimos una cochera. A mi papá siempre le gustaron mucho los autos. Y yo le dije, si papá tiene una mina por acá, va a dejar el auto en una cochera porque claro. el auto que tiene, que siempre fueron importados, qué sé yo, sí, sí. no lo bajan en la calle. Entonces fuimos a la cochera, yo me bajé tipo llorando, <laughs> le dije que era la hija de Alfredo Arruza, ah, que lo estaba buscando a de... mi papá y que no me acordaba cuando le hizo que había tenido un accidente la madre, Todo mentira. El tipo me dijo, sí, vive ahí en el octavo A. ¿Para qué? La nata no quiera saber todo lo que pasó, terminé presa. Me colgué al portero eléctrico, insulté, grité, bajó ah, lo lo el entré a la casa rompí toda la casa a patadas porque ¿por qué no me dijiste la verdad? O sea, sí, si vos claro. querés que yo quiera a esta mujer, sentate y decime, mira estoy enamorado claro. porque algún día lo voy a terminar entendiendo, no soy una loquita. Obvio, obvio. Y yo tenía ya 18, ya era grande como para entender. Él se sí, fue no. a mi casa cuando tenía 16, durante cuatro años, que es lo que no entiende ella, no entendía a él, mi odio durante cuatro años me mintió. Claro. Pues mi mamá pues ser una loca celosa. Es, que es muy una... loco que haya armado una escenografía aparte sí. para. Tenía dos la departamentos, boca. uno con Eso ella. Eso es increíble. Y... Sí. Con el tiempo después. Bueno, capaz lo usaba de trampa también para... Puede ser porque era muy mujeriego y nunca claro, cambió claro. Mi papá además, yo conté el otro día, era alcohólico. Tenía un montón, tenía de mucha depresión. Con el tiempo antes de morir quiso volver con mi mamá, no, porque la amara con toda su alma. Yo creo que para que la cuide, porque mi mamá en el fondo Ajá. hasta el día de hoy el único hombre de su vida fue papá. Ajá. Ella se casó virgen y después mi papá no tomó ni un café con un hombre. Mira. Y yo a veces tengo miedo de ser medio pelotuda como ella, pues estoy muy marcada, yo soy muy mm. como mi mamá. Son raras esas historias, pero también sí. son historias que te inspiran como cierto respeto. Yo a mi ¿no? mamá como... la respeto muchísimo, me parece que tiene una es interesa, así. que ella lo que dice es, todo lo que pregona y... Y yo estoy orgullosa de ser hija de ella. Claro, Para mí es la mejor mujer claro. del mundo y me gusta ser como ella. Porque sí, sí. si yo te tengo que decir a alguien a quien admiro es mi vieja. Nunca vi una mina tan entera y tan Qué madre como esa. ella. Sí, sí. Y, lo ¿Y a tu viejo lo visiste. Sí, con toda mi alma, pero es un amor distinto. Yo, papá murió hace seis años y yo puedo vivir sin él. Yo sin mi mamá no sé cómo voy a hacer mm. Y mi mamá es grande, tiene 80 casi. Y mi está, mamá está perfecta vive... a tu mamá. Yo lo mamá vimos hermosa, el año pasado. Sí, años. está fuerte, maneja, sí, viene sí, conmigo, sí. es mi fan, ve, está viendo ahora el programa. Mamá sí, es sí, todo, sí, todo. Sí, sí. Escucha todo, te escuchan en la radio. Me dice, la nata dijo tal cosa, calabró <laughs> la <ríe> otra. Mamá. Sí, sí. mamá es mi formante. Sí. Mamá está bárbara, pero bueno, no deja de tener 80 años. ¿Y qué te quedó a vos de una historia de traición? Traición, traición, todo sí, el tiempo? Sí, que me terminaron traicionando y aprendí a perdonar. Uh -huh. Que es lo más difícil. Uh -huh. Porque mi mamá nunca pudo perdonar ni al padre, ni a, ni a mi papá, porque en el fondo lo trataba bien, pero no lo dejó volver a. Estuvo bien, estuvo digna. Cuando él le pidió de volver, porque ya estaba cansado y de hecho a los tres meses se murió, ella le dijo que no, que uh -huh. era tarde, que no lo iba a cuidar. Claro. Eh, te mando una enfermera, ¿no? Sí, porque sí, Marinés eh. me trata mal. Claro, él empezó a estar. Eh, sí, sí, Marinés sí. era más joven, él empezó a estar cansado, viejo, mal, chupaba uh -huh. mucho, una vida complicada. Y cuando se las vio negras... Necesitaba alguien. Eh, y sí, claro, sí. mi mamá le dijo que no. Y yo aprendí a perdonar, aprendí a hablar, aprendí a ponerme en el lugar del otro, a pesar de lo impulsiva. No, pero también, de, de algún modo, tu laburo público tiene que ver con eso, ¿no? con con contar la verdad, con sí, que no te Sí, tengo tipo. una historia con la verdad. ¿Me soy, por eso, cuando me tildan de que algo es, que dije no es verdad o me quieren desmentir, mal. no, y lo demuestro hasta lo último. Y soy una mina re frontal. A veces digo cosas que me inventan unos quilombos tremendos, pero lo que yo digo, estoy convencida que es verdad. Uh -huh. Yo no invento, no amenazo, no soy mafiosa, no extorsiono a nadie. Sí, sí. Cuento la verdad, ojo, hago como vos, salvando las distancias. Cuando yo sé una verdad, te llamo y te digo que la sé. Y te pregunto okay. si tenés algo que decirme. Yo no me siento en la tele. Sí, a decir, sí, 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 sí. O sea, yo nunca hablo de matrimonios casados. Cuando la última primicia que di fuerte fue la de Nicole Neumann, pero ya estaba separada y le avisé a Cubero y a ella que le iba a dar la primicia. Uh -huh. O sea, ninguno de los dos me frenó, la doy. Y si me quieren dar otra versión, cuento todas las sí, versiones sí, que sí. tengo. No, no es que voy por atrás y el, el prende uh -huh. el famoso y se le viene el mundo bajo. No, eso no lo hago. Uh -huh. Tengo un tema con la verdad, sí. Uh -huh. Soy siempre, o sea, trato de nunca mentir. ¿Y qué pasó cuando se te dio vuelta y la mentira a los medios te afectó a vos? Me la banqué como una reina porque me la tenía que bancar porque yo laburo de esto. Di la cara siempre porque no me iba a esconder porque uh -huh. si yo hablo de la vida del otro lo tengo que bancar. Lo, que, lo único que me dolió fue el ensañamiento, sobre todo del Canal América o de Rial o de Pamela David, que esa, esa, esa gente sí que no la voy a perdonar nunca. Son lugares que nunca más quiero transitar, uh -huh. ni dar notas, ni saludar, ni nada. Hubiera esperado un pedido de disculpas. Me di cuenta que se murió Beatriz Olemón y le pidió disculpas. A mí me van a pedir mucho menos porque no me hicieron nada en comparación. Pero... Era algo que me podía pasar, no es que a mí me agarró desprevenida, lo que me agarró desprevenida fue la boludez de mi marido. Sí. O sea, mi enojo era por lo boludo que fue, no por la infidelidad. Hemos hablado, yo no creo en la sí, fidelidad, sí, sí, no sí, espero sí. fidelidad de nadie, creo que un polvo se perdona, acá no había una historia de amor, no era la historia de mi papá con la amante, sí, sí, sí. fue una estupidez, le hicieron una cama, cayó como un Carlitos porque esta persona cobró, se mostraron dos imágenes, tres audios y de eso hicieron una historia. Nunca entendí el ensañamiento que le que, que tomó. ¿Y por qué pensás que el medio se enseñó? No, parte... no, porque le medía, porque éramos la, la familia perfecta. Eso. Yo claro. creo, sí. Yo a ellos nunca les hice nada. No es que tengo una cuenta no, pendiente no, no. con Real. Y como yo soy fuerte y voy, y voy, y voy, y voy, dice, bueno, esta la tiramos. Y no me tiraron, seguí laburando. En ese momento Real me dijo, y bajate el bailando. Eh, no vayas por un tiempo a trabajar, porque ellos querían como seguir el negocio. Si yo claro. desaparecía y me tiraba a una cama a llorar, era divino porque claro. me esperaban las cámaras en la puerta. Yo entera, no falté nunca al trabajo. Sí, sí. El bailando en ese momento para mí fue catárquico, porque yo al no dejar de ensayar, ensayar era lúdico, música. Entonces no. era como, que, si yo me hubiera tirado a, a llorar, ¿quién levanta a mis hijos? Porque a mí el drama claro. de todo esto, yo tenía dos chicos adolescentes grandes, vos sabés lo que es sí, sí. eso, el, el ídolo se les cayó. Uh -huh. Para mí no era el ser cornuda, yo nunca me puse en lugar de mujer despechada, yo me senté. Le dije, yo te ayudo, como si fuéramos hermanos, contame toda la verdad. De la única manera que salimos de esta, claro, había dos chicos que iban al claro. colegio. Tenía claro. vidas, un trabajo mío bueno, uh -huh. un trabajo de él mega serio, un tipo con una imagen impoluta. Ya está, te equivocaste. Ojo, hay días que hoy no te voy a decir que soy perfecta. Me vienen los pájaros y cuando me hace alguna pregunta o no sé qué, le digo, ¿sabes qué? El otro día no sé qué me dice, ay, me estás cargando, me humillaste. Le digo, ¿querés que hablemos de humillación, querido? Claro, hay palabritas... Que... Y hay otra frase muy linda en casa que es, hay cosas peores, que él ya sabe a lo que me refiero. Viste, Vos, es que, ¿viste? que es difícil, pero bueno, por lo menos me lo tomo con humor. Mm. Pero no me, no me llamó la atención, me molestó el ensañamiento. me molestó que, por ejemplo, Mamela David un día me dijo, no aprendiste nada, porque yo seguí laburando de lo mismo. ¿Qué? Me metieron los cuernos y me tengo que callar la boca, es como que a vos que te metan los cuernos y no hablas más sí, sí. de nadie, no das más noticias. No ¿Qué se entiende, que... no aprendiste claro, nada, como que... si fuera un mensaje más mafioso de Diego. Ah. Cuando un día, no sé qué dije, fuerte de alguien, me dijo, ay, pero fuiste, con pero, todo lo que pasó, no aprendiste nada y. que tenías que callarte la boca la de alguien más? Lo que tiene que entender la gente es que yo no me equivoqué. Yo fui víctima de una situación. El que si vos que equivocó, es Diego en todo uh -huh. caso. El que tiene que aprender a ser discreto, sí, claro. a no mentir, claro. o a fijarse dónde la pone, es él, no yo. Claro. ¿Entendés? Claro. Pero la gente en este medio, medio que sigue siendo muy machista se la agarró conmigo. Mm. O sea, se la agarró conmigo. Yo no tenía nada que contar porque todos querían notas mías. Porque así lo que es... pasa es que vos eras mediáticamente más persona que él. Sí, pero yo que querías que te conteste. Cuando me no, llamó bueno, y me dijo. Te... A ver, yo separate 3, 6, de sí, me importa es lógico. Tampoco Y porque me parece que era Es noticia una cosa... un día. Yo entiendo que lo de tu columnista espectáculo lo tiene que decir. Es noticia un día, dos, pero no seis meses no con tanto detalle, con tanto invento. Yo me acuerdo que lo que quise hacer en ese momento fue llamar, darle un abrazo a los dos. Yo me acuerdo y, y pasó y vos y, me escribiste. Y eso fue todo. Lo que... Yo me parece que lo tienen que dar como noticia porque es una noticia. Sí, pero de ahí ¿Qué es al show mediático. Mirá, el primer espectáculo es tan raro en este país. Es raro. También. Nosotros con Ángel esas cosas no las hacemos la verdad sí, que vos no vos me dices, es una noticia yo escucho comentar cada pelotudez sí. en la radio Marina muchas veces yo mismo le digo che estamos hablando de una boludez es que sea. a veces nos, igualmente es como lúdico tema, la gente que nos escucha entiendes? a nosotros los que hacemos espectáculos sin ser un género menor que a veces se nos subestima bastante la gente te escucha para entretenerse sí, sí. para sentir que es menos infeliz porque ve que lo que le pasa al mm -hmm. famoso también le pasa a ellos que todos tienen problemas yo creo que encontré una beta, la, una beta que es en cómo lo cuento creo que eso es lo que me hace diferente o interesante mm -hmm. por eso decimos todo lo mismo yo por ahí le doy una vueltita de rosca, hago un chistecito final, uh -huh. siempre me pongo a la par de la persona que está en la casa y es como lo contás, porque ya no sé, ya no es como antes, viste que existían por ahí las Catalina Dugli, que eran más serias, claro. ¿sí que decían todo lo del cine. Nosotros hacemos otro tipo sí, de labura. Sí. Y ¿Y se y la... cómo, es, ¿Cómo es la calle con vos? Divina. Mirá qué bueno. Yo soy muy de la mujer grande, que es la que está en la calle. Claro. Vos decís todo lo que yo quisiera decir, sos claro. una genia, te le animás a todos. Porque yo no me callo, yo eso es lo que tengo. Yo no soy miedosa. O si yo tengo que pegarle a real, le pego. Yo no tengo miedo a nadie, pues yo no tengo nada que esconder. El día que me encuentran algo, los invito. <laughs> ¿Qué te costó contar? Nada. No. ¿Alguna cosa te debe no, haber costado no, contar? No, porque nunca. Yo no hubiera contado, yo no hubiera hecho la tapa de Juana Viale de Paparazzi, yo esas cosas no, no. Entonces no me cuesta contar, porque siempre en el fondo son giladas las que contamos. Sí, creo. Lo máximo que contaste es una separación o que hubo un trasero una separación, pero yo y lo mismo hacemos con Ángel, avisamos todo. Yo siempre al famoso, cuando me llega una foto, le aviso. Uh -huh. Me llegan todo el tiempo con las redes sociales. O sea, bueno, tipos, ahora es terrible, claro no es. Y los tipos hoy tienen que pensar Que con cada mina que se acuesta Fuera del matrimonio La mina está haciendo algo para grabarlos Hoy te graban con los teléfonos <laughs> Bueno, tampoco es, la cantidad... tampoco es una ley general No, pero que en todos no, los casos... no, en todos los casos no, no tengas no, miedo pero... pero pasa todo el tiempo Me llega sí, claro. de todo Igualmente yo eso no lo uso O sea, me pasa. ¿Que parece... te mandan eso? No sabes la, la cantidad de videos que he visto De famosos desnudos con muñecas Me estás jodiendo Te lo juro bueno. No les aviso te digo la verdad porque me da vergüenza avisarle porque y bueno sí, es que siga haciendo su vida sí tengo una foto tuya con no, un perro verdad, ¿no? y nunca la usaría lo guardo por una cuestión de defecto profesional no te voy a mentir sí, sí, pero sí, sí. no no es más y, y hay por ejemplo he escuchado historias de, de chicas que fueron amantes de una persona que yo conozco mucho en el medio cuatro años que esta persona era casada y todo el tiempo me llamaba y me contaba me llamaba me contaba, me contaba me llamaba y me contaba y yo la escuchaba y la contenía pero nunca le dije al famoso que yo sabía que tenía esa amante hasta que un día Alguien se enteró y lo amenazó con contarlo y lo ayudé a salir de la situación. O sea, es. sí, esas cosas no haría, no, no, no extorsionar. No. El límite sí. para mí es arruinarle la vida a alguien. que si alguien esa, sí, al otro sí, día bien, no quiere salir? No haya vuelta. A, ¿no? a mí me pasa, que no, que, que te dé vergüenza salir a la calle, como Beatriz claro. Salomón con, con el marido. Con del, Ferriol. Claro, eso, que te dé vergüenza salir a esa la calle. Esa cámara oculta fue terrible. ¿no? Tremenda. Pueden tremendo, ir, ¿eh? tremendo. Igual hablando de un lugar periodístico. Ah. Ay, nosotros tenemos el límite que es la. O sea, a mí no me gusta cuando nos ponemos en jueces. Yo te puedo contar que Laurita se separó de Jopp y le metió los cuernos y se fue con Cabré. Pues son todos chistes, no hay chicos, de por, me... de, no hay chicos de por medio. Eh, o sea, que como yo tengo una manera fuerte de contar, a veces me dicen: Bueno, vos sos igual a Real no, 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 por favor. Si hay alguien que no me parezco es a él. Ahí es donde uh -huh. me separo de la situación. Porque entonces uh -huh. nos hablamos del bailando. Como te hace. Yo hago un show, historias, como te hace Marina vos en la radio, que creo sí, que la sí. gente se divierte. Sí, sí. Doy primicias, doy noticias, pero ya te digo, nunca que desbaste a alguien. Uh -huh. O sea, ¿viste las enfermedades graves? Obvio. O, ¿viste? El tema de los, A mí me, me encanta tampoco. nunca en la vida. No, claro. nunca, nunca nos metemos con eso, ni me gusta. Hemos tenido malos momentos cuando Nancy Paso se ha metido con el polaco por la nariz. A mí no me parece ni un chiste, me parece que rosa la enfermedad, claro. eh, un ilícito, te puedes comer un juicio. Uh -huh. Me encanta darse, a mí me gusta mucho la noticia de la separación y de la juntada de estos famosos difíciles, pero de estos que son jóvenes, que no tienen chicos, sí, sí. es como más divertido, porque son los que sí, lo claro. niegan, se escapan, pero no algo groso. No, por eso no me costó contar nada, Hay cosa, lo que me costó seguramente no lo conté. La, la farándula de acá es como una farándula de cabotaje. Sí, total. Total, todo se cree. Un creemos, poco berreta. Eh, muy digamos. berreta, muy berreta. Me encanta, escucho cada cosa de camarines, del bailando, de ensayos, de que me creo humilde, que no. Si me vuelve a decir esto, el jurado renuncia. ¿De qué labura la mitad de la gente? O sea, es que Marisa a mí me, me habla de gente. Yo a muchos no sé ni no, qué, me qué imagino, carajo son. Me imagino. Y me acostumbré a preguntarle, ¿de qué sí. trabaja el señor? Y nadie me sabe no, decir. sí, hay mucha gente así, hay como una cosa. Sí, como... tan misma conocida empezó a salir con alguien, no sabes qué. Y bueno, pero es el en tipo. Estados Unidos pasó lo mismo, nada más que es Kendall Jenner, que es mega millonaria, pero si te pones a pensar, los Jenner, ¿qué talento tienen? No, talento no, pero digo, ya no es talento, yo te digo laburo. O bueno, sea... pero ellos porque son millonarios y se hicieron conocidas por un reacto, pero eran todas unas gordas culonas, pero y de ahí empezó que el padre se cambió de sexo, eh, y una historia. Pero en el fondo, si te pones a preguntar quiénes son. Ah, bueno, sí. Mira. No es que son, ¿viste? Lo mismo pasa acá, nada más que acá es mucho más de cabotaje, viste, acá es por una presencia berreta en un boliche, se sacan fotos en los banners, todos los cumpleaños son de canje, dos ¿Y ¿Usted pensé de hacer presencias existe en todo el mundo? O yo, yo creo que es de acá. No sé si existe en todo el mundo. Sí, a Pampita que es grosa la llevan a Miami y va a presentar. Llevar, un hotel para Galea. No, pero porque no. es la imagen, la foto, pero no es una presencia. Pero eso de ir a un boliche para que te vean sí, ahí. Yo no, sí, yo creo que en el boliche. Es, no es para que te vean. La gente va porque va la presentación. Porque va esa persona. Claro. Pero no, no es gente que es público tuyo ni mío. Yo creo que vio un no, boliche. No, no, se no, van. obvio, 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 obvio. obvio. No te interesamos, pero sí. Hay como una cosa chiquita muy popular, viste, los hermanos Canigia. Yo creo que los miran desde el morbo, porque a mí me parecen dos chicos que no les gustan. Lola tiene rosa. una foto con el chico Canigia, yo no lo puedo creer. Bueno, a mí mi hija... Le digo, que... Lola es un imbécil bueno, el chico ese. Lola cree que es como tú, Lola, aunque es un poco más grande, sí. que ellos componen un personaje, porque... Me como... divierte, dice Que, que, creí, que creí pero no es un de personaje, barro. ellos son así, se ríen de los pobres, de lo barato, les parece... Pues que son realmente sí, así, es, que no hay se personaje. De a mí como... las dos de la tarde, a mí por eso el otro día lo dije en el programa nuestro, después del baile. Son vagos y agarran los tres pesitos que les van viniendo. O sea que se tampoco es que los pibes nah. viven contentos. Galicias de la época del fútbol que no se ganaba tanto. Claro, por eso. Este, yo creo que guardó y ganó, pero dicen que los tiene cortitos con la guita. Pero bueno, estos se hicieron famosos. Por algo están acá y no están allá con, en Europa. Están sí, acá claro. porque tienen que laburar. Si no, estarían en Marbella viviendo divinamente. <laughs> vamos a ser honestos. Claro. Y deben, como son, se hacen los culos caros, qué sé yo, deben tener tres, cuatro, cinco, seis presencias. No tienen gasto porque el papá les puso un departamento y bueno. Y acá vivís mucho del canje. Acá el famoso va a comer y no paga. Si vos tenés ganas de una semana, no vivir gratis, me merece, vivís. Sí. Te llevo a este, al otro, a la parrilla, al de la noche, todos con una foto. O sea es un laburo, que decís que fiaca. Lo que sea, es que yo no, 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 sé, no pude usar nunca un caje me parece en mi vida genial. por me vergüenza. O sea, yo me muero por el momento en el cual yo le doy al tipo el ticket. Prefiero pagarle el sí, doble, obvio. obvio. Aparte, como no decirle... yo a veces digo, si vas a un restaurante, ¿qué le, cuando le, claro, le pedís la cuenta? Es? No se la parás, o sea, te dejas de comer y te vas, es, que es difícil es raro, todo eso. ¿no? Yo voy si me invitan a un lugar porque estamos todos invitados, sí, un claro, evento no. me fui. Pero cuando yo voy a comer con vos, digo, che, tengo este restaurante de canje ¿qué digo? La cuenta me dice no, <laughs> invitación, horrible, No, me la... dijeron que era gratis. Es horrible, son momentos la complicados, sí. ¿No? Después de los regalos que nos reci... lo que quiera. Yo a oh, veces bueno. cuando me gusta agradezco, cuando no, no, pero el canje es complicado, pero hay gente que vive el canje. ¿Quiénes pensás que son verdaderas estrellas acá? Susana, Mirta y vos. Y Marcelo. No, no. Sí, no, no, de verdad te lo digo. O sea, te lo digo, de verdad vos sabés que siempre lo que sí, pienso sí, sí, no, sí, no sí, soy sí, chupa sí, media. Sí. sí, no hay, no tenemos muchas estrellas. Se acabó la estrella. Y sé lo que veo, que no hay futuras estrellas. Porque Susana fue Susana desde chica. Hubo algo, viste, de eso. Es cierto, eso. Y Mirta, es cierto. Y eh, Mirta. Bueno, generación... Mirta tenía 14 años cuando empezó a bueno, firmar. Bueno, pero después tenía 30, 40 y era Mirta, de que y le robaban la tapa de sí, gente, claro, que claro. chiche Heblum, que el problema. Susana, Susana, a los 20 era Susana. Yo es me acuerdo, vivía a la vuelta de mi casa en Belgrano un tapado de piel. Era jovencísima. La propanda de shock, ella la hizo chica, claro, era 18 modelo. Años. Claro, claro. O sea, Susana fue Susana siempre, Tinelli fue Tinelli siempre. Siempre lo que hizo, divirtió, entretuvo. Sí. Para no hablar de vos, o sea, el tipo con show sí, con las sí, cámaras sí, ocultas, sí, sí, con ese estudio chiquitito en Telefe, sí. el tipo siempre rindió y está y está donde quiere sí. estar, aunque lo critiquen. Y ahora, claro, hay como una segunda línea que no, no, no ves a la nadie. La segunda que brille, línea, digamos. en un momento decían que, que el pollo Álvarez lo iba que divino, me cae re bien, pero no ni tiene, pero ni para llegarle al talón. El otro chico Magaldi, que en un momento dijeron que era el Timothy ah, después momento, dijeron sí. que no sé cuántas modelos ya dijeron Valeria Massa que iba a ser Susana. Valeria Massa es linda, pero... ni me no ni hablar, no. hermosa. Es falsa. muy fría en cámara. No, de verdad lo digo, sí, porque claro. Susana tiene algo. Es que aparte, sabes qué que no. Que tenés ganas de escucharla. Que uno no decide ser no, Susana. No, te elige la gente. Te sale. Te elige la gente. O sea, gente. Susana y no, no es Susana cuenta. porque es Susana. Claro. Digamos, yo no hago 30 puntos con un teléfono. Susana hace 30 que, puntos bueno, con un teléfono. Bueno, eso es lo que la gente no entiende también. Nosotros, los que estamos en la tele, estamos porque alguien nos contrata y nos llama. Vos sabés que puedes tener una, como dos, pero no toda la vida yo le voy. Cuando me dice el trabajo, no, no puedo hacer la mujer de no. Trabajo porque rindo y el porque yo sí. El tipo que tiene una carrera nunca la tiene casualidad. Exactamente. Eso es así. No llegas de casualidad. Y más cuando la gente te conoce, cuando ya empezás a que me pasa como a mí, que no puede salir mucho a la calle cómoda, que todo es un comentario, entonces, decís, bueno, algún lugar llegué, claro. por algo, por algo estoy acá sentada hablando con vos mm. hoy. O sea, de verdad lo digo, es, es un camino recorrido y la gente mm. te elige. Para mí no tenemos... es que No veo a nadie de 40. Sí, hay buenas actrices, hay buenos actores, porque sí hay. ¿Qué sé yo? Tenés un Ricardo Darín que la rompe, pero también es grande, sí, claro. tenés un Franchella, pero hay chicos jóvenes que son buenos actores, pero no tienen. ¿Viste que son todos sucios, mal vestidos, rebeldes? <laughs> claro, porque la estrella tiene que bañarse, se tiene que depilar. ¿no? Vos a Susana la querés ver bella. Hoy las chicas son todas pañuelo verde, con los flequillos por acá, inmundas, vestidas vintage. Decime quién se va a querer comprar eso. La Están estrella vende algo que vos no tenés. Estar en blanco y negro. ¿no? Claro, yo las respeto muchísimo, de hecho yo soy pañuelo verde, pero chicas no hay necesidad de no bañarse y estar sin depilar. Vos puedes ser feminista depilada. O no, viste sí, que claro. son Carlitos todas. Sí, sí. No, Entonces, bueno, pero hay toda una cosa ideológica con ellos. Hay una cosa ideológica, placer, ¿no? me parece que se fueron de mambo. ¿No tuviste ningún fracaso en la tele? No, no, donde estuve incómoda me fui. ¿Te asusta la no, posibilidad de fracasar? No, 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 porque lo asumiría. O sea, no tuve ningún fracaso porque por ahí empecé. Al principio yo trabajé con el pelado López, con quien no volvería a trabajar y el programa fue un fracaso, pero yo a los 20 días me di cuenta y me tomé el palo. Después empecé a trabajar con Viviana Canosa y me pasaron a Monty Rocasalvo porque ella se fue, fue el momento que se peleó sí. Canal 9. Era una dupla vintage, de hecho Rocasalvo me odia por decirlo, pero la verdad que estoy siendo honesta, no estoy diciendo que sea chorra, era vintage. Al principio dije, tengo que aprender, esto es derecho de piso, ya no puede ser que empiece claro, con claro, el obvio. mejor. Y yo venía a trabajar con Cristina Pérez, este, justo al toque que estaba con Rocasalvo trabajé un año. Me llamaste vos, dije renunciar a Roca Salvo, yo no puedo seguir acá sentada. Mm. Y después me fue todo bien. Lo que yo hago a la mañana, que a todo el mundo le encanta, hay alguien que me ayuda a hacerlo. Que hay con conductores que yo no lo podría hacer. O sea, el... y, escucha, ¿y, ¿Y pensaste hacer un programa vos? Mira, ahora tengo una oferta para hacer un programa con Diego, Mirá. Los La Torre, no un reality, por favor, pero entrevistas los dos a matrimonios famosos desde el lugar de él y desde el lugar mío. Ajá. Total, ya me hemos pasado la barra, de, la barrera del dolor sí, y sí, estamos sí. preparados, que lo estamos preparando a poco. Y yo antes decía que no quería hacer un programa mío. Yo estoy en la radio con Polino, de coconductor. Sí, sí, claro. Y, que, pero y crecí, con rata, un, ¿no? sí, crecí un montón. Panelista voy a ser hasta el día en que me muera. A mí me encanta ser panelista, <laughs> te lo juro. Me encanta. me encanta. Yo soy una panelista serial, yo creo que sepas. Me siento y lo miro, Ángel. Depende de la luz. Veo a las otras cinco que yo me creo mejor que todas. Y soy feliz por más que tenga mi programa yo voy a seguir sentada ahí ¿me entiendes? Es como porque el conductor ¿no? a veces vos porque opinás mucho porque hablas de otro lugar pero lo que hacemos nosotros si el conductor opina mucho la gente no te va el invitado no viene claro, claro. entonces medio que hay que mediar y yo no quiero mediar yo quiero hablar ¿me entiendes? Sí, sí. Pero sí yo empecé a pensar que tengo ganas me ofrecieron un montón hasta ahora no agarré ninguna porque yo todo lo que hago quiero que me salga bien entonces no bueno. me quiero tirar a la pileta entonces prefiero que pero estaría, estaría bueno, capaz es el momento de Yo creo que sí, me que gusta mucho así. la radio en realidad y en realidad si es tele me gustaría hacer algo más tipo Joan Rivers, un late night show. Yo creo que la gente mucho el famoso me tiene como miedo y a mí explotar ese miedo que después se dan cuenta porque toda la, todo el mundo cuando viene a Los Ángeles de la mañana me dice, "No eras tan mala como te imaginé." <risa> <risa> dice que tienen esa cosa, este, porque tengo un modo y eso ese ese miedo y amor odio que le genero al famoso me, me, como que me divierte. Mm. Me, me da como un placer raro ¿Y, y, y qué tipos en el ambiente del espectáculo te dan a vos escosor o miedo decís no con este no me metería nunca o no nadie o sea. Nadie. Nadie. nadie al principio le tenía mucho respeto a Real y Aventura porque sé que eran dañinos y ahora no le tengo miedo a nadie digo todo lo que pienso de todo el mundo o sea me liberé de todo no le tengo miedo a nadie a mm. nadie y en el ambiente en mí sobre todo no sé, en lo tuyo en lo que yo hago todos le temen a alguien son sí, todas claro. chupamedias, no sé, baila Griselda Siciliani, porque es Siciliani la ex de Suárez. Ángel la mata, no sé si todo el jurado se anima. No sé si me entiende, este, baila la... Ángel vida. es un fenómeno particular, es un... Es Absoluto, por eso lo admiro. No sí, le sí. importa nada, ejecuta, no. dice lo que piensa. Y, y es yo, serio. Y es aparte, lo mejor. Es y serio es un en un serie. ambiente la, que no es serio. Yo es. considero que lo que hago es, es mi socio, yo le cuento, yo tengo esto, yo tengo una fidelidad total, yo le cuento todo lo que me entero, todas las primicias, yo no me largo, no digo, no uh -huh. tuitearía, es más... Hay veces que me llega algo, una foto, como no es mi forma, yo mi Twitter lo uso para divertirme, contestar distinto. Y yo, si tengo algo para el Twitter, porque viste que hay noticia de Twitter y noticia de tele, uh -huh. yo se la doy a Ángel, yo no le contaría nada y todo, todo primero es a él. Y nunca traiciono, le aviso, o sea, no sé, se, o sea, no, no agarraría otro laburo sin comunicárselo claro, ni consultar. Sí, sí, una sí, cuestión sí, sí. De, de, de amistad sí, sí, de respeto y de que es como él. un hermano para mí. Y él es el que más respeto. El jurado Pampita me gusta mucho porque no es medias Pero después, en este ambiente, el panelista que trabaja con el otro le tiene miedo. Y yo la verdad que quiero vivir en un mundo, en una tele o en un país, como te pasa, poder decir. Y uh -huh. no porque critique a uno. O a veces me pasa que yo, ¿te gusta malia Política? Y no sé, de lo, de lo único que habla es del aborto. Realmente yo creo que un político tiene más. Pero yo con Amalia igual puedo trabajar y quererla. El tema es que en este mundo... Yo digo algo de vos, te dicen, ay, pero no era tu amigo, sí es mi amigo, pero no me sí, pueden yeah, gustar fair, los anteojos. Fair, o vos no puedes estar de acuerdo con alguien que yo, yo no pretendo que vos digas la torre es divina, divina, divina. Por ahí obvio. yo, de todo lo que hago, yo algo me equivoqué y está bueno que vos lo veas y lo uh -huh. puedas decir públicamente. El tema es que acá, si sos amigo tenés que hablar bien y si sos enemigo tenés que hablar mal. Sí, sí. Que a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo, a veces digo que a mí me encanta el estilo de Real. Yo lo detesto ahora desde lo que me pasó, lo que me pasó porque a Diego lo extorsionó. Pero no por eso voy a dejar de reconocer no, que el obvio, tipo es bueno lógico, en lo que hace. Lógico. No sé si me entendés. Sí, sí. Y hay obvio. gente que adoro y. Tenemos que poder decir que es bueno, bueno porque bueno, bueno. Este, bueno, en, en el ambiente de que yo hago espectáculo. Es que es no. muy corporativo el turismo espectáculo. Sí, también. y otra cosa, la fuente. ¿Viste? Cuando a uno te da una noticia y se piden. No, yo no soy prensa de nadie. Vos a mí claro. querés ser fuente. Contarme un chisme, mandame una foto. Yo no es que te voy a defender a muerte. O sea, claro. yo, yo no te pedí nada. ¿Viste? La panelista de espectáculos es muy de... No, porque el bailarín, el bailarín, el bailarín, le defiende, le defiende, porque le da, le da data. No, no lo defienda. ¿Entendés? ¿Mm? Sí, es medio... Entonces yo lucho contra esa verdad todo el tiempo. Tenés 50, ¿cómo estás? Espléndida, muy feliz. No me imaginé que a los 50 iba a estar tan bien. <laughs>